Como todas las semanas, bienvenidos a esta edición de Deportes. Trabajaremos gustosamente para ustedes César Méndez Peña y Eli Daniel Rodríguez. Con toda la información regional, nacional e internacional, nosotros destacando lo mejor del ámbito deportivo. Esta es la información. En la ciudad de Caracas se llevó a cabo la rueda de prensa de la Liga Venezolana de Voleibol para presentar así de forma oficial la segunda edición del Campeonato Nacional en su versión femenina. Es un honor para mí que el profesor en esta oportunidad esté al frente de una divisa. Yo particularmente muy agradecido, el voleibol venezolano eternamente agradecido por llevarnos hasta donde nos llevó. Esto es lo lindo de esta liga. También me permito aquí, bueno, dar la bienvenida a Carlos Marín, el actual campeón. Tras de cumplirse otra jornada más de las finales del décimo Festival Nacional de Béisbol Menor, categoría preparatorio nivel 1 de la Corporación Criollitos de Venezuela, que se desarrolló en los campos Jorge Dugarte y Rufino Olmos del CENIAB en Maracay, la selección de Aragua conquistó otra victoria más al vapulear a sus similares de Bolívar 36 carreras por 26. El Aragua Fútbol Club ha estado trabajando fuerte, preparándose para encarar la temporada 2014-15 del fútbol profesional venezolano. Una buena base que viene de las últimas temporadas, y algunas caras nuevas han estado bajo el mando del experimentado técnico Manuel Plasencia. Considero el Aragua Fútbol Club mi segundo hogar, porque es la tercera vez que vengo a este equipo y siempre que tenga la posibilidad de estar aquí lo voy a hacer con mucho gusto por el trato que he recibido de la junta directiva, de los fanáticos, del cuerpo técnico, de los compañeros. La verdad es que contento y tranquilo por ese lado, sabiendo de que hay nuevos retos, hay nuevos compromisos, un grupo bastante joven con algo de experiencia y creo que el equipo está bien conformado, tiene un cuerpo técnico de experiencia, ganador, que conoce nuestra liga. Con una gran demostración de talento, el equipo de Diablos de las Delicias se tituló campeón invicto de la categoría junior del campeonato de mantenimiento de la Liga Bolivariana de Mario Briceño Iragorri de béisbol menor. El equipo de las Delicias venció en el último encuentro a Dambet, imponiéndose 14 carreras por 4 con la destacada labor de joven Víctor Hernández, quien se erigió como el jugador más valioso del partido. La Federación Venezolana de Fútbol designó el pasado jueves al técnico Noel Chita San Vicente como nuevo entrenador de la Vinotinto, con un contrato que durará hasta el 2018, en sustitución así del técnico César Farías, quien renunció en noviembre pasado. Desde ayer en la mañana que le manifesté el compromiso de nuestra federación y el deseo de nuestra federación de ratificar lo que ya habíamos conversado. Estamos acá y simplemente van a empezar a trabajar. No que lo demás, el técnico que estaba acá no trabajó, más bien yo estoy muy contento de que de la manera como se trabajó, de la mano de la federación, con una muy buena planificación, con un muy, muy buen trabajo, y que todas esas cosas positivas que ha dejado y que agarran para poder tener un camino, un objetivo claro. Nuestra selección de Venezuela logró alcanzar su mejor ubicación en la historia de la clasificación FIFA luego de ascender 10 peldaños y ubicarse en el puesto 30 del ranking. Alemania encabeza la clasificación tras su reciente victoria en la final del Mundial de 2014, en la que Argentina se coloca de segundo lugar y Holanda en tercero, luego de ganarle en el partido de tercer lugar a la selección de Brasil, que ahora se ubica en la séptima posición. El venezolano Alex Cabrera podrá reincorporarse a los rojos del Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Béisbol luego de que un juez de la Comisión de Apelación y Arbitraje de Deporte ordenara el regreso del toletero a la pelota azteca. José Antonio Mansur, presidente de los rojos del Águila de Veracruz, anunció la información al portal mexicano Puro Béisbol y reveló que el samurái está muy feliz porque sus abogados consiguieron su reinstalación en el circuito. La venezolana Jocelyn Brea se tituló este domingo campeona del cuarto triatlón de pollo en Pontevedra, evento que está incluido en el circuito gallego de triatlón road y también es clasificatorio para el campeonato de Galicia del 2014. Y como era de esperarse, el Real Madrid hizo oficial el fichaje del centrocampista internacional colombiano James Rodríguez, con un contrato de 6 años y es procedente del club francés El Mónaco.
James es el segundo fichaje del Real Madrid para la temporada 2014-2015, tras la contratación del alemán Toni Kroos, quien llega del equipo alemán el Bayern de Múnich. El alemán Nico Rosberg ganó el Gran Premio de Alemania para aumentar así su ventaja en el campeonato de Fórmula 1 sobre su compañero de escudería Lewis Hamilton, quien terminó tercero pese a haber arrancado vigésimo en la parrilla de largada. Y lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de Es Deportes. Trabajamos gustosamente para ustedes, César Méndez Peña y Eli Daniel Rodríguez. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, El Siglo con B, y también estar pendientes con otra edición de Es Deportes, con toda la información regional, nacional e internacional. Hasta pronto. Hasta la próxima.